Y vamos a hablar precisamente de los precios de algunos productos, el arroz incluido, y también qué pasa con la carne, junto al viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, que nos acompaña esta mañana en estudio. Viceministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gerardo, agradecerte por la invitación y enviar un saludo a toda la audiencia de Bolivisión. ¿Qué le parece si comenzamos con esto del arroz para ir cerrando ese tema y después hablamos de la carne? Hablábamos hace instantes del precio que se está manejando en los mercados y eso obliga a la gente a tener que hacer estas filas, ¿no? Saturando las agencias de mapa. Sí, lo que sucede, Gerardo, es que tenemos suficiente cantidad de arroz. Sí, no es que haya escasez de arroz. Ajá. Hemos visitado los ingenios de arroz en Montero y se ha podido apreciar de que existe la suficiente cantidad de arroz como para abastecer la demanda del mercado hasta diciembre. Otros dicen hasta enero, febrero, pero existe arroz. La diferencia es el precio, ¿no? Mientras tú encuentras el arroz en el mercado privado, en cualquier tienda de Basio, en el mercado Rodríguez, en el mercado de Villa Fátima, etcétera, arroz, pero salido el quintal a 400 bolivianos, 460, 480, dependiendo de la calidad, en EMAPA vas a encontrar la arroba en 50 bolivianos con 50 centavos. Eso significa que el quintal está salido a 200 con 2 bolivianos, ¿no? Entonces, básicamente la mitad de precio. Claro, entonces la gente prefiere ir a comprar donde está más barato y por eso vemos las filas en EMAPA. Ahora, ¿Qué ha provocado este cambio de sistema de venta? Es que una gran mayoría de personas que van a hacer fila es para las de venta, ¿no? Lamentablemente, la alta demanda que se tiene de algunos productos genera estas de venta. Lo propio ocurre con el combustible, ¿no? Hay camiones que ves, claro, haciendo fila, no todos usan, ¿no? Otros van al garaje, descargan el combustible y luego lo están revendiendo en bidones o en botellas de 2 litros a 10 bolivianos, a 8 bolivianos. Cuando hay una sobredemanda de un producto, genera precisamente este tipo de largas filas, ¿no? Y en las cuales se provoca las de venta. Entonces, por eso es que EMAPA ha decidido ir a los barrios en coordinación con las juntas vecinales para que sea el consumidor el que adquiere el producto y no el revendedor. Ahora, ¿se ha consensuado esto con comerciantes de algunos mercados? Porque, por ejemplo, en otras ciudades como Cochabamba, en algún momento las autoridades, principalmente saliendo de pandemia, implementaron nuestros mercados móviles que iban por diferentes barrios, ayudaba mucho a la gente. Pero pasó la emergencia, lo fuerte de la pandemia, y las comerciantes de los mercados no querían ni que cruce por su calle ese mercado móvil. Y no podían realizar el trabajo que daba comodidad a la población. ¿Se ha conversado con los comerciantes? En este tema siempre nunca vas a conformar a nadie. A todos, ¿no? Siempre te van a salir los contrarios porque estás afectando intereses, ¿no? Provocas de acción a los revendedores, ¿no? Que quieren comprar el producto y revender y ganarse, claro, unos pesos. Cuando llevas directamente, afectas al comerciante, que dice, me están haciendo competencia, es decir, yo estoy agarrando un producto con un precio elevado y tengo que vender más caro, pero viene EMAPA y vende con un precio más barato, me hace una competencia desleal. El consumidor, ¿no?, que también no está conforme porque dice, hoy día solamente son 10 zonas, tengo que esperar a que vengan mañana y yo necesito hoy día. Es un tema que en el cual no vas a satisfacer a todos, pero sí lo que se tiene que hacer es lo más coherente posible, lo más serio posible, para evitar, te reitero, la reventa, la especulación, para evitar que la gente vaya desde las 2 de la mañana a hacer fila, en algunos casos simplemente para comprar y luego cambiarlo de envase y venderlo más caro, perjudicando al que realmente requiere el producto para la alimentación diaria. Sin embargo, trabajando, Gerardo, ojalá que se pueda llegar a la población que realmente requiere este producto a precio de costo, que es el que vende EMAPA y que eso marca la diferencia y eso marca estas protestas, estas filas, el precio. No es la cantidad, no es el producto, sino el precio del producto. ¿Y qué pasa con los productores y los distribuidores a quienes están apuntando en este momento los comerciantes? Principalmente en la carne hemos visto esto. Dicen, así nos están entregando. Y han entrado una medida de presión precisamente porque les están entregando a un precio muy elevado. Sí, ese es un tema, Gerardo, que
también la compartimos, ¿no? Contracabol, que es la Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia, hizo conocer su protesta porque mencionan que la carne de res que estamos consumiendo es de una calidad pésima. Ellos sostienen que la carne de primera y segunda se va a la exportación. ¿Qué te dicen? Que los empresarios frigoríficos, las empresas exportadoras, están privilegiando el mercado externo y te están dejando carne de descarte. Nos dicen, nos dejan la vaca, porque la carne de toro se la están sacando. Entonces, paren la exportación, declaren una pausa en la exportación porque nos estamos quedando con carne de mala calidad. Y por otra, el precio, ¿no? Nos han incrementado el precio de 22.50 a 34 bolivianos el kilo gancho, claro. Porque están privilegiando o están queriendo cobrarnos con precio internacional. Y por otra parte dicen, tenemos muy poca carne en el mercado. Entonces, este es otro tema, Gerardo, que lo estamos abordando como gobierno. Ha habido un acuerdo el 7 de octubre en Santa Cruz, la misma que señalaba la promulgación de un decreto para luchar contra el contrabando a la inversa y también realizar cada 30 días una evaluación sobre los acuerdos que nos habíamos trazado. El martes pasado hubo una reunión acá con Contracabol en la cual se decidió conformar una mesa técnica para hablar con los ganaderos de Santa Cruz, que es el día de mañana, para hablar con los empresarios frigoríficos y exportadores, que lo hicimos el viernes pasado en Santa Cruz, con la finalidad de que se pueda garantizar carne de calidad a precio justo en todos los mercados del país. Pero, lamentablemente, Gerardo, en medio de este avance que estamos realizando, se decreta este paro indefinido de los trabajadores en carne de Bolivia, que no va a solucionar absolutamente nada, más al contrario, va a empeorar la situación del trabajador en carne, porque ellos día que no trabajan, día que no ganan. Por supuesto, o sea, más allá de que nos llega la carne, no la premium, la premium la sacan los productores, los ganaderos, nos dejan las sobras, le suben de precio, encima esto. Enseguida seguimos hablando de la carne, viceministro. Por favor, vamos a Santa Cruz. Volviendo al tema del arroz, en Santa Cruz hay denuncias de que estarían ocultando quintales de arroz. Por favor, estamos con los detalles junto a Joaquín Luna. Joaquín, adelante, te escuchamos. Estamos dentro de las instalaciones del supermercado de Mapa y aquí se encuentran las amas de casa, los ciudadanos, están gritando ellos, queremos arroz, se han entrado porque la administración de Mapa ha decidido no vender arroz en este supermercado y llevar el arroz a los distritos municipales. Es decir, llevar un barrio por día, trasladarse a un barrio por cada día. Esa es la información que les han proporcionado. ¿Qué les parece la determinación que ha tomado EMAPA de no vender arroz aquí y llevar el arroz a los barrios, por lo menos una vez al día? Imagínense cómo van a controlar en los barrios. Aquí más bien lo controlan mucho mejor porque la gente viene y cada mes puede comprar una arroba. En los barrios cualquier persona va a ir a comprar, hasta los mismos venteras de los mercados van a comprar y ese arroz no lo van a vender a nosotros a 120. ¿Ah? Entonces, ¿cómo van a controlar ahí? ¿Quién va a controlar eso? Y además, solamente van a ir a un lugar y las demás personas, ¿cómo se van a enterar? En cambio, aquí la gente viene de todos los barrios a este punto y de aquí se llevan todos los días. No había por qué alterar las cosas. Dice el presidente, ahora las damas van a sonreír, pero ¿acaso las ves sonriendo? Corriendo de hambre van a estar las damas en su casa. A propósito de dama, aquí se encuentra una señora con sus niños. ¿De qué barrio viene usted, señora? Zona de La Pampa. Zona de La Pampa. ¿Pasó la noche, la madrugada? No, pasé desde las 9 de la mañana, de la noche estamos, hasta ahorita. ¿Ha decidido entrar al supermercado a pedir que le vendan arroz? Sí, pero no quieren, se niegan ahí, aunque sea a vender a lo que estamos de noche. Bien, quiero mostrarles cómo se encuentran los policías, ¿no? Protegiendo prácticamente el depósito de arroz, incluso han tenido que cubrir con paquetes de papel higiénico para que no se lleven el arroz. La gente se ha entrado porque ellos están desesperados
por comprar, por llevar arroz, me imagino, para la familia. Sí, lamentablemente sí, desesperado por... Ya voy 2 días viniendo acá. Ayer nos dijeron que iban a entregar normalmente hoy día el arroz. Y el caso, también hicieron hacer una lista. Y una muchacha tiene la lista que estábamos anotados como 68 o 60 personas que estábamos anotados. Porque ayer a las... Y ahí está la molestia de algunas personas en Santa Cruz, viceministro. Usted lo ha escuchado. Y es como manifestaba hace instantes, es difícil contentar a todos. Ese arroz está destinado a ir a los mercados, como indicaron desde MAPA y lo que usted nos confirmaba. Sin embargo, esas personas no quieren, llegan al punto de ingresar a uno de los almacenes. ¿Qué se puede hacer para mantener un equilibrio entre los compradores, los vendedores, quienes quieren que lleven a los barrios y quienes no? Sí, quizás, Gerardo, hay que hacer una evaluación sobre este nuevo mecanismo y sistema que ha adoptado EMAPA. Tal vez podrían atender por las dos vías, ¿no? Tanto en las tiendas como también llevar las dos a los barrios, que no deja de ser interesante porque hay mucha gente, Gerardo, que vive muy lejos de las tiendas de EMAPA, ¿no? Santa Cruz, especialmente, es una ciudad muy grande donde las tiendas de EMAPA no están en todos los distritos, están muy alejados, especialmente de varias zonas en Santa Cruz. Por lo tanto, quizás habría que tomar en cuenta o evaluar esa posibilidad de que así puedas vender a dos en la tienda de EMAPA, pero también puedas privilegiar las dos para la venta en los barrios. Pero para esto va a ser importante, Gerardo, coordinar con las juntas vecinales, ¿no? Para evitar precisamente lo que decía uno de los señores entrevistados, que en los barrios te compre el revendedor que después va a estar en la tiendita de barrio o en el mercado de barrios vendiendo ese producto. Entonces, estos mecanismos de coordinación pueden ser muy saludables, tratándose de un producto subvencionado, de un producto muy importante para la canasta familiar. Te reitero una vez más, este es un producto que no tiene problemas de escasez, sino que tiene diferencia de precios. EMAPA te vende a 200 y en el mercado te venden a 400. Claro. Y por eso la gente privilegia ir a comprar EMAPA. Y eso es importante aclarar, no es de que tengamos una crisis alimentaria o una crisis en el tema de abastecimiento de arroz. La diferencia es simplemente los precios. Bien, y le encargamos que pueda, por un lado, hacer el seguimiento a los productores, a los ganaderos en el caso de la carne, a los productores en el caso del arroz, y también hablar con EMAPA, ¿no?, para ver algún mecanismo donde se pueda mantener ese equilibrio. Ya para terminar, mañana, ¿está confirmada esta reunión para el tema carne, viceministro? Sí, que es parte del compromiso que hemos asumido con la Contracabol. Nosotros vamos a continuar, pese al paro contradictorio que ellos han asumido, porque, Gerardo, estás luchando contra el contrabando y contra la exportación. Claro. Pero cuando tú dejas de comprar la carne, ¿qué crees que va a hacer el empresario, el ganadero? ¿Crees que va a guardar la carne o va a sacarlo a la exportación o finalmente alguna gente irá y lo llevará por contrabando? Sí, es contradictorio este paro y además perjudicial. Ojalá que se pueda reflexionar sobre esos temas. Nosotros ya mañana nos reunimos con la FEGASA Cruz, a la cual también están invitados los de Contracabol para seguir avanzando en este tema que nos parece muy importante, Gerardo, garantizar calidad de carne en nuestros mercados, pagar el precio justo y garantizar el abastecimiento de este producto en todos los mercados del país. Que entiendo, ese es el razonamiento de Contracabol, a la cual nosotros apoyamos, pero vayamos trabajando en forma seria y responsable para encontrar soluciones también que no sean improvisadas, que no sea por la presión del sector o por simplemente cubrir un parche, sino vayamos a buscar soluciones estructurales que permita beneficiar a la población en su conjunto. Y esperemos que esas soluciones lleguen lo antes posible, tomando en cuenta que estamos ya a un par de semanas para diciembre. Y como van las cosas, difícilmente van a bajar los precios de algunos productos, muchos que se han elevado. Hay mucho trabajo que está realizando el viceministerio, lo sabemos. Y vamos a estar conversando en próximos días del resto de los productos de la canasta familiar. Gracias, viceministro. Gracias a ti y felicidades a Bolivisión por ese premio tan importante que han obtenido. Fuerte abrazo. Que tenga un buen día. Seguimos.